Para empezar, creo que nuestra constitución política pues cuida a todos los mexicanos y no podemos nosotros pues no hacer caso de esta constitución política y nada más ir por este tema, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y conozco, no todos ni al 100%, pero sí conozco algunos, pues algunas situaciones y cómo se deben de atender, ¿no? Entonces, pues ahí, aquí viene también un oficio que me dirigen a mi persona y esta sí la firma la doctora Michelle, la presidenta de Valle de Bravo. De estos niños que nos mandan en la lista, comentarles que nos reunimos con los delegados de esta comunidad. También no se trataba de yo creo que no hemos sido una administración que avienta la bolita a otra administración. También tenemos que atender lo que es de nosotros. Y aunque pude decirle que no tengo jurisdicción en Valle de Bravo, creo que por nuestras niñas y niños tenemos que darles la atención, porque a nosotros nos preocupan nuestras niñas y niños. Aquí nos mandaron justamente los nombres de todas las niñas, las manda la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños, donde hacen mención como y los nombres de las personas. Aquí tenemos todos. Cabe mencionar que no todos son del municipio de Donato Guerra, algunos son de Colorines, de San Gaspar, y nosotros tenemos nada más 8 niños identificados. Fuimos a platicar el grupo multidisciplinario, porque eso se tiene que hacer, ir a concientizar a la familia, ver y hacer una evaluación justamente de cómo está el menor, cómo, en qué condiciones vive, si realmente sí lo están explotando. Tuvimos la oportunidad, el grupo multidisciplinario, de ir a ver este tema. Realmente tenemos dos casos que me están preocupando muchísimo. Uno de ellos es una señora que solamente iba pasando y por tener su indumentaria y su traje Mazahua, pues se llevaron a su pequeñito. De hecho, todos testifican que la señora no vende nada ahí, simplemente iba a Vándaro a dejarle de comer a su esposo, ¿no? Entonces, ahí vieron al pequeñito. Tenemos otro caso de un pequeñito, igual un menor de 3-4 años, que menciona a la señora que no tiene con quién dejarlos. Entonces, obviamente, se lo tiene que llevar. Comentaba ella, es más riesgoso dejarlo aquí en casa y que le pase un accidente sin que nadie lo cuide, porque mi esposo y yo salimos a trabajar y no tenemos con quién dejarlo. Entonces, la señora optó por llevárselo y tenerlo. Lo tenía a un costado de ella, no estaba el niño vendiendo. Sin embargo, pues atendimos, muchos de ellos sí estaban practicando algún trabajo y se les está concientizando. Fuimos con las autoridades auxiliares, ellos pueden avalar toda esta información. Nosotros con documentación estamos justamente pues avalando también toda esta información y estamos llevando el procedimiento que es. Nosotros avisamos a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal y también avisamos a CIPINA la situación. Obviamente no es un tema que de la noche a la mañana se pueda modificar. A veces en la comunidad Mazahua pues tienden todos a entrarle al trabajo. Los que van a la escuela, posteriormente de la escuela, incluso al tema de la cosecha, al tema de muchas actividades. Sí estamos dando pláticas desde la Dirección de Seguridad, desde Derechos Humanos, desde la Dirección de Derechos Humanos, desde el DIF municipal que preside la licenciada Dinora. Estamos trabajando fuertemente en todo esto. Yo aquí tengo todos los oficios que se mandaron. También tengo el diagnóstico que hizo nuestra psicóloga, porque tenemos que pasar un procedimiento de cada uno de estos niños. No podemos abrir una carpeta ante el MP sin tener una investigación. Esto podría haber sido denuncia ante el MP, obviamente no en contra pues del ayuntamiento, porque no tenemos nada que ver en esto, simplemente en contra pues de los padres que están realizando esto, pero conlleva realmente un trabajo grande. O sea, no es un tema de que ahorita me voy como presidenta, me traigo a todos mis niños y el día de mañana no. O sea, también que se den cuenta que también niños de su mismo municipio están realizando este tipo de trabajos. Y no nada más son de mi municipio, de su municipio. Va mucha gente a vender sus productos y a hacer justamente estas ventas, ¿no? Entonces, hemos hecho lo propio, hemos contestado todos, hemos dado pláticas
por ejemplo, a los niños, o sea, tenemos evidencia de todo, las visitas que hace el grupo multidisciplinario. Aquí tenemos a nuestro procurador, a nuestro trabajador social, que está justamente haciendo las visitas, porque sí estamos atendiendo este tema. Sin embargo, yo creo que es muy importante cuidar las formas de cómo se hace, porque podemos, como ayuntamiento, nos podemos meter en problemas. Creo que todo lo marca un lineamiento y les repito, aquí tenemos evidencia de todas nuestras visitas que hace justamente el equipo multidisciplinario. En este tema, por ejemplo, no se puede meter ninguna otra dirección porque le pertenece este tema 100% a DIF, ¿no? Yo platiqué con una persona cercana platicó con el presidente, el del DIF, creo que no tenía conocimiento del tema. Entonces no fue indicación de él hacer algunos oficios, pero con gusto les comparto todas los oficios y todo el trabajo que se ha hecho. Creo que aventarnos la bolita creo que está de más, creo que como ayuntamiento tenemos que trabajar. Yo he tenido temas con gente aquí de Jilotepec, con gente de otros estados que les hemos dado nosotros la atención. Nosotros incluso hemos llevado y hemos acercado a personas con discapacidad, a personas que hemos encontrado perdidas aquí en el municipio que vienen de otro municipio, de otro estado, los hemos acercado y nos hemos reunido. Yo directamente he platicado con los presidentes municipales y acordamos un punto, ¿no? Acordamos si los llevamos hasta allá o un punto intermedio para beneficio de todos. Creo que tenemos que atender el problema de raíz. ¿Cuál es el mensaje que le dio la presidenta de Bolivia de Bravo? Que creo que qué bueno, primero que qué bueno que está haciendo este tipo de cosas y qué bueno que se preocupa por las niñas y niños, no tan solo de su municipio, también de mi municipio, pero que hay que cuidar muchísimo los procedimientos porque incluso ahorita la señora a quien le arrebataron a su niño puede pues tener o hacer una demanda en contra de quienes se llevaron a su pequeño sin algún permiso, ¿no? Creo que hay que hacerlo todo legalmente. Nosotros hemos atendido nuestra parte, creo que hemos hecho lo correspondiente para concientizar a los papás de que los niños pequeños deben de estar en la escuela, ¿no? El tema económico ha cambiado muchísimo. Después de la pandemia nos vinimos abajo muchísimos y creo que pues eso ha traído pues que ya no vayan a la escuela porque ha habido una baja de estudiantes muy, muy alta en diferentes niveles educativos y que empiecen a trabajar, ¿no? Entonces, nada más comentarle que estamos haciendo lo propio desde el Ayuntamiento de Donato Guerra, que tenemos un grupo multidisciplinario que hay que usar para hacer este tipo de visitas. No hay que... pues dicen que cuando empieza el derecho de la otra persona, termina el mío, ¿no? Y creo que hay que tomar en cuenta esto y hay que hacer los procedimientos justamente como se tienen que hacer, que realizar. Yo le agradezco su oficio, estamos atendiendo, ya le dimos contestación, hicimos del conocimiento a la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños, a CIPINA y al Poder Legislativo, que es a donde mandó también a la Contraloría del Poder Legislativo, que fue a donde mandó este tema. ¿Cuál es el